Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches a cada uno. ¿Cómo están? Hi, teacher. It's good to have you here. Hello. We are back. Let's celebrate that we are back. Qué alegría estar de regreso, ¿verdad? Qué bueno estar con ustedes. Para quienes no me conocen, un privilegio estar con ustedes. My name is Patricia. So I will be your facilitator in this basic three. So it's a pleasure for us to have you here. Okay, es un placer para nosotros tenerles aquí. Thank you. Voy a iniciar. I will start this class by sharing a small presentation, a welcome presentation. ¿Verdad? Vamos a iniciar la clase haciendo una presentación de bienvenida, ¿verdad? Con algunos ya hemos estado trabajando juntos. Con otros no, y es por esa razón que me voy a tomar unos minutos, ¿verdad?, de hacer esta pequeña presentación y luego vamos a dar ya las, nos vamos a presentar y vamos a dar ya inicio a lo que sería la clase. As I said before, my name is Patricia de Morán. I am an English for Work Program Facilitator since 2 years ago. I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English Language and a master's degree in Local Development, as well as an organizational leadership diploma. So I'm glad to be your facilitator, and I will give you the chance to introduce yourself. Le voy a dar el espacio para que cada uno de ustedes se presente, ¿verdad? Así, bien cortito, y que me pueda decir, what's your name, where do you work, where do you live, and why do you want to learn English? ¿Por qué quiere aprender inglés? ¿Verdad? Que sería la última pregunta. Así que, ¿quién quiere comenzar? Y en eso vamos esperando que los demás se unan para luego darles las instrucciones generales de la clase y que todos estemos en la misma página, ¿verdad? En sintonía. ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start? Vienen tímidos, chicos. Vamos a empezar con el trabajo. ¿Verdad? Vamos a empezar con el dedito. Con el dedito señalador. And I can, teacher. Okay, Jocelyn, you can start. Thank you very much for starting. Okay, what is your name? My name is Jocelyn. Mm-hmm. In this moment, I don't work. I only study. Mm-hmm. And I live in San Salvador. And mm-hmm. I want to learn English because I think this is so important in this time. Okay, thank you, Jocelyn. That's great. Thank you very much. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Ya Jocelyn, break the ice, rompió el hielo, ¿verdad? Así que, vamos a ver, Sofía. ¡Ay! Estoy fría. Adelante. My name is Sofía Ayana. Uh-huh. I work in Kinder Imaginación Creativa. Uh-huh. I live in San Salvador. Uh-huh. And I want to learn English because learning language. Uh-huh. Yeah, that's important. Very important. Thank you, Sofía. Okay, Luis Avelar, would you like to continue introducing yourself? Hello, good evening. Hello, good evening. My name is Luis Avelar. Mm-hmm. I work Grupo Neco. Okay. I live in La Libertad. Very good. And why do you want to learn English? ¿Por qué quiere aprender inglés, Luis? La verdad es que es... Mm-hmm. En español, no se preocupe. Un poco, pero es... Es para profundizar un poco en el manejo del lenguaje. Okay, to learn more, right? To learn more, correcto. To learn more English and to be more fluent, ¿verdad? Para tener más fluidez. Así es. Okay, fluidez, very correcto. Good. Okay, thank you. Victor Alfaro, are you ready? Would you like to introduce yourself? Hello. Hello. What's your name? My name is Victor Alfaro. Mm-hmm. Where do you work? No work. It's actually no work. Currently not working. Okay. And? Where do you live? In Santa Ana City. Mm-hmm. And why do you want to learn English? ¿Por qué quiere aprender inglés?
I have grammar English is It's important, ¿verdad? It's important to speak English. Okay, very good. Thank you, Victor. Okay, Beatriz. Hello, Beatriz. Hi. Could you introduce yourself briefly? My name is Beatriz Elias. I live in Lourdes, Colón. I work in the hospital diagnóstico. I want to speak English for get to new work. Okay, thank you. Thank you very much, Beatriz. That's important. Rocío. Hello, Rocío. Would you like to introduce yourself? My name is Rocío. I work in Kinder Imaginación Creativa. I live in San Salvador. I have studied English because I You want to learn more. No sé cómo decirlo. No, bueno, en español está bien, no se preocupe, Spanish. Bueno, estudio inglés para, primero, para mejorar, ¿verdad? Mi claro. Conocimiento personal. Personal knowledge. La mayoría, ¿verdad? Lo primero y luego, pues, para tener mejor. Para introducirme mejor en mi trabajo, ¿verdad? Desenvolverme mejor. Perfect, perfect. To have a better performance at your job. That's great. Thank you, Rocío. José Hernández, would you like to introduce yourself? Hi, teacher. Okay, go ahead. My name is José Hernández. I work hardware store. I live in San Salvador. I want to learn English. Superación personal. Okay, personal improving. Okay, thank you, José. Okay. Alejandro. Hello, Alejandro. My name is Alejandro. I work in laboratorio farmacéutico. I live Soyapango. I live in Panama. I think it's very important in life. Okay, that's great. Thank you very much. Okay, welcome to Edgar. Rigoberto Orantes. I don't know if you're ready and you would like to introduce yourself to the class. Good evening. Good evening. My name is Rigoberto Orantes. I work in home office. I live in Lourdes, Colón. The number 4. Practice new language for new work. Okay, that's great. Thank you, Roberto. And what about Byron Villalobos? Hello, Byron. Welcome. Hola. Hello. Good evening. Good evening. My English is not very good, but pero voy a intentarlo. I will try. You just try. Yeah. My name is Byron. I work here in Cojutepeque, Cuscatlán. Live here. I'm from here, Cuscatlán. Why do you want to learn English? I'm Jehovah Witness. I would like to preach in work. That's great. You can preach in English in other places of the world. That's right. Okay, thank you. Thank you. Let's continue with Celia. Are you there, my dear Celia? Hello. Hola. Hello, Celia. Welcome. Hola.
Hola, le escuchamos, Celia. Un poquito lejos, pero le escuchamos. My name is Celia. Uh-huh. I work in job connections. Uh-huh. I live in Apopa. Okay. I want learning to communicate. Communicate. Uh-huh. Okay, very good. Thank you, my dear. Ernesto Raimundo, would you like to introduce yourself? Hi. Hi. My name is Ernesto Raimundo. Mm-hmm. I am work laboratory La Pharma. Mm-hmm. I am, do you live in San Martin? Y yo diré en inglés, en español, porque no sé mucho. Está bien. El inglés porque es importante para la vida. Yeah, that's very important for life. That's good. Great. Okay, thank you. Lilibet Romero, would you like to continue? Lili, no sé si nos puede escuchar Lili. Hello. Hello. Hello, Lili. Lilibet. I don't work, I'm studying. Mm-hmm. I live in San Salvador. I want to learn English because I like the language. Okay, that's great. Thank you, Lilibet. Carla Ventura, welcome. Good night. Hello, good evening, Carla. Welcome. My name is Carla Ventura. I work at a county office. Mm-hmm. I live in San Salvador. It is an important framework for me, personal improvement. Personal improvement. Very good. Thank you. Jocelyn Jasmine, welcome. I think that you have not participated yet, so could you please introduce yourself? Hi. Okay, my name is Jocelyn Martinez. Mm-hmm. I'm 20 years old. Mm-hmm. I work in new technology. I am a cashier. Okay, I live in Santa Tecla. Mm-hmm. I learn English for a better job. Okay, that's great. Thank you, Jocelyn. Antonio Luna, would you like to introduce yourself? Good evening. Good evening. My name is Antonio. I work in Universidad de Oriente. I live in Morazan. Mm-hmm. I learn English because it's very important. Yeah, that's great. Thank you, Antonio. Thank you very much. So let me see, Roberto Avendaño. Hi, good evening. Hello. My name is Roberto Avendaño. Mm-hmm. I work in Decotex International. Mm-hmm. I live in Santa Ana. I want to learn English to grow at work. That's great. Very good. Thank you. Natalie Osorio, would you like to introduce yourself? Yes, teacher. Okay, my name is Natalie Osorio. I don't work on the story. Mm-hmm. I live in San Salvador, and I want to learn English because I want a job. Okay, thank you, Natalie. Very good. Edgardo Diaz? Hello, Edgardo. Could you please introduce yourself? Hello, sorry. Okay. You can hear me? Yeah, I can hear you perfectly. Hello, my name is Edgardo. I'm 26 years old. I live in San Salvador. Mm-hmm. I want to learn more English because I think that is very important. And also, I like to travel a lot. And for that reason, I would like to learn more. That's great. That's good. Thanks for meeting. Okay, thank you, Edgardo. Alejandra Torres, could you please introduce yourself? Hello. Hello. My name is Alejandra Torres, and I don't work. I live in San Salvador, and I need to improve my English because I want
to job. Okay, you want to get a good job. That's great. Okay, my dears, fíjense que tengo acá numeritos, el número de Zoom, pero no sé el nombrecito de la persona, así que si nos ayuda en introducing yourself, 696-106-014. Hello. Hola, hola. No sé si nos puede escuchar. Porque no le logramos identificar. Si hay alguien más que por error involuntario se me haya quedado sin mencionar, que no se haya presentado, este es su momento. ¿Nos falta alguien o ya finalizamos? Parecería que sí, ¿verdad? Ok, very good. So, I will continue explaining how is the class dynamic. Voy a continuar explicando cómo es la dinámica de la clase. And I think this is important because not all of us have been together. Es importante porque no todos hemos estado juntos anteriormente, ¿verdad? Entonces, quiero enfocarme en algunas cosas. Si me permiten un momento, vamos a mover esto para acá y vamos a ir conversando. Ok. First of all, I want to say thank you for being here for Inglés Corporativo Regal International. It's a pleasure to have you here. And also, it's my pleasure that we can work together. And please be very welcome to this class. The methodology is a reading and warm up every day. Then we have a platform topic review. Then we have a topic presentation with additional material. Then we go to participants pair or group work in the breakout rooms. Then we have a plenary and a feedback. And please remember that this is a student-centered class. And here the teacher is a facilitator of the learning process. Vamos a decir en español por aquellas palabras que no estén muy claras, ¿verdad? La metodología de la clase es, usualmente nos saludamos. Este día nos ha tomado más tiempo porque nos hemos saludado, ya que hay siempre compañeros nuevos en la clase. Hacemos una revisión del tema que puntualmente vamos a estar desarrollando de la plataforma, ¿verdad? Luego hacemos una presentación de material adicional para efectos de práctica. Luego vamos a hacer un trabajo de grupo o de pares en lo que llamamos breakout rooms, que no es más que la unión de pequeños grupos, ¿verdad? Para trabajar de manera más enfocada. Y luego tenemos una plenaria y retroalimentación. En esta plenaria y retroalimentación no siempre logramos que todos los grupos compartan por el tiempo, pero vamos rotándolos de manera que al final de la clase en las diferentes actividades casi todos participen. Porque esta es una clase centrada en el estudiante, en donde el maestro o el docente es un facilitador, ¿verdad? Para que ustedes puedan hablar, para que ustedes puedan practicar. Y el objetivo de esta conexión es, pues, aclarar dudas sobre el contenido de la plataforma, mejorar pronunciación y, sobre todo, hacer speaking, ¿verdad? Hablar mucho, ¿verdad? Que es una de las habilidades importantes en un segundo idioma. Then, what about the key materials? Los materiales clave. In this case, the platform completion is, of every class is very, very important. The platform exercises, the midterm exam, and the final exam are the requirements to pass the model with 80% of a score. ¿Verdad? Aquí, lo clave, lo totalmente clave es la plataforma, ¿verdad? Después de cada clase se espera que usted complete los ejercicios sin excepción, ¿verdad? Todos, incluyendo el examen de medio periodo que lo tenemos siempre después de la unidad 3. Y luego el examen final que lo tenemos después de la unidad 5. Los requerimientos para pasar el módulo es el 80% de nota en sumatoria, ¿verdad? De todos estos ejercicios. Then, what about the additional material? We will have additional material that will be provided to facilitate the class. This is completely related with every platform topic, and it will be available upon participant's request only for practicing purposes. The platform is the key to pass with 80% of the score. Vamos a tener un material adicional que va a ser provisto, ¿verdad? A requerimiento de ustedes. Está completamente relacionado con cada tema de la plataforma. Y como digo, esto es solo para efectos de práctica.
y la plataforma es realmente el requisito importante para pasar el módulo con un 80%, ¿verdad? Entonces, este material lo que hago usualmente es que lo subo a un Google Drive, a mi Google Drive, y luego el viernes de cada semana yo estoy actualizando, ¿verdad? Entonces, para este viernes les va a llegar un enlace al grupo de WhatsApp para que quien quiera entrar y bajar el material o verlo, pues lo pueda hacer, ¿verdad? Sin saturarle su WhatsApp con tantas presentaciones y sin tener los problemas de rebote de los correos, ¿verdad? Entonces, usted, si quiere ver el material, puede entrar a ese link y ahí va a estar disponible. Yo lo voy a estar actualizando cada viernes, ¿verdad? El link se lo voy a mandar una vez, ¿verdad? Y luego, en ese mismo link, ustedes van a estar obteniendo las actualizaciones. Ok. I'm going to stop sharing this. Vamos a pausar esto y vamos a continuar con la clase propiamente de hoy, que sería la plataforma. So, let me go. Vamos. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay, yes. Very good. So, we are going to start with the section number one. Excuse me, this is moving a lot. Esto se mueve mucho. Okay. Permítanme, este mouse está un poquito. Ahí está. Vamos a ver que cargue. Ahí vamos. Ok, esto lo vamos a hacer en cada vez, ¿verdad? Para conectarles con lo que vamos a estar viendo en esa clase precisamente. So, for today, it's expected that by the end of this class, you will learn the month and dates, and additionally, you will learn about birthdays, ¿ok? En esta clase vamos a aprender los meses y las fechas y cómo hablar acerca de nuestro cumpleaños. Para efectos prácticos, yo les voy a poner mute a todos, ¿verdad? Para podernos escuchar bien y aislar los sonidos del ambiente. Ustedes tienen el control en su mano para cuando quieran hacer alguna aportación, ¿verdad? Ustedes abren el micrófono. También hay una opción de levantar su mano, raise your hand. Si usted por el momento no la encuentra, pues puede levantar su mano y yo igual le puedo ver y le cedo la palabra. Y en el tiempo de las interacciones, ¿verdad? Ustedes pueden abrir el micrófono, sin embargo, mientras estamos con la explicación, pues les solicitaría poderlo tener en mute para podernos escuchar. So, in the platform, you have this material about the months, about the dates, and it explains clearly how it's the proper way to talk about dates. For tomorrow, we are going to continue with the future or going to. Okay, and we will continue talking about the birthday. So I'm going to stop sharing this and I will share my screen of the material that I have prepared for you. Okay, so in here we have the 12 months of the year. Okay, this is in English and Spanish. We have 12 months. We have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Este, ahí si se fijan hay revueltas minúsculas con mayúsculas, no se fijen mucho en eso, sino que lo traje un poco porque me gustó el dibujo, ¿verdad? La creatividad del resto del dibujo, pero básicamente son los meses del año, ¿verdad? En inglés, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Then, I have here this other part that explains. Let me see if I can move this way. Okay. A ver. Me interesa mucho que vean esto en grande. Okay, very good. So let me move this. Okay. We have different ways of writing the dates. Tenemos diferentes formas, ¿verdad?, de escribir la fecha. Por ejemplo, en el American English decimos, primero ponemos el mes, month plus day, ¿verdad? El mes y el año, y decimos March 7. Y escrito, ¿verdad? En el this is the written and spoken English. En el inglés hablado decimos March 7th. Y esta es una TH que se pronuncia como Z, 7th. ¿Ok? Y aún, ¿verdad? Aquí dice, even if the TH isn't written,
an ordinal number still said. Sí, el TH, ¿verdad? Aquí no se ve el TH escrito, pero cuando lo decimos, sí lo pronunciamos, ¿verdad? Porque se entiende que las fechas van con números ordinales. Y ya vamos a pasar a esa parte. Entonces, tenemos el formato números, que decimos el month, el mes, day, year, ¿verdad? Mes, día, año. Pero también tenemos el formato británico, que es day, month, year, ¿verdad? Que se parece un poco al formato latinoamericano, donde ponemos el día, el mes y el año. Entonces, por ejemplo, en el British, they say 7th March. Aquí ellos dicen primero el día y después el mes, ¿vean? 7th March. Y se dice the 7th of March. Y lo escriben así. Day, month, year. Entonces es importante que ustedes sepan porque hay variaciones, ¿verdad? Aunque ambas están en inglés, pero este está en American English y este está en British English. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar las fechas? Las fechas, in order to say dates, we always use ordinal numbers, okay? For the spoken English. And then we say first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Si se fija, esta es una Z como de zapato, que después del fourth, después del cuarto, lo utilizamos, ¿verdad? Y si ustedes ven acá, hay unas letras en pequeño, que el first, también usted lo puede escribir con números, con el 1 y el ST, que hace alusión a las últimas dos letras con que termina ese número ordinal en letra, ¿verdad? Second tiene una ND, el 2 y el ND. Third, el 3 y el RT, con el que termina acá. Y del 4th until 10th tenemos TH, right? Y así continúa, ¿verdad? Con 11th, 12th, etc. Month, what about the month? Month always start with capital letters. A diferencia del español, ¿verdad? En donde los meses se escriben en minúscula, en inglés siempre comienza con una capital letter, es decir, mayúscula, ¿verdad? Eso es lo correcto en inglés. A veces nos pasa, ¿verdad? Que hacemos el cambio y queremos en español escribir en mayúscula, pero en español es una falta ortográfica. En español los meses se escriben con minúscula, en inglés con capital letter, mayúscula. What day is this? Vean, es March 5th, 2018. In American English. In British English, the 3rd May 2018. O sea, big difference, ¿verdad? Si no hacemos la diferencia, podemos generar una confusión, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy claros en qué formato estamos trabajando. Si es month, day, year, o day, month, year. ¿Verdad? Hay que asegurar bien eso. What about the years? The years normally are divided into parts. Normalmente los años los dividimos en dos partes. Y decimos 1984. ¿Verdad? Es como decir 1984. 1984. ¿Verdad? Pero también podemos decir 1984. Es correcto, pero se siente too long, muy largo. Entonces, that's why we separate. It's like this, 1652. Es como que aquí yo diga 1652, 1652. El siguiente sería 1941, ¿verdad? 1941. Luego tenemos este, ¿verdad? Aquí podemos decir 2017, ¿verdad? Podemos decir 2017 o podemos decir 2017, ¿verdad? 2017. Y ahorita estamos en el 2020, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿verdad? Exceptions for the year from 2000 to 2010. Las únicas excepciones son los años cuando vamos del 2000 al 2010. We normally say 2000 and, y el número, ¿verdad? 2006, for example. 2001, 2002, 2003, 2004, and 5, and 6, and 7, 8 and 9, and 10, and that's it.
Okay, let me go. Vamos a ver, lo vamos a compartir de nuevo. Okay, here we are. Aquí estamos. Ok, de nuevo, vamos a hacer un breve repaso. We normally add a TH to the end of a cardinal number to make it an ordinal number. Los números ordinales son los que siempre usamos en nuestro día a día, ¿verdad? Como 1, 2, 3, 4, 5. Es un cardinal number. To make it an ordinal number, para hacerlo un número ordinal que denote orden en, we need to be careful of the spelling exceptions. For example, as we said, ya estudiamos del primero al décimo, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth, ¿verdad? Y, pero de acá, del 11th to 20th, 20th es... lo mismo, ¿verdad? Lleva un TH en todos los casos. 11th, tenemos que estar seguros de hacer la terminación de esa Z para que se entienda que es un ordinal number. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Y de ahí seguimos, ¿verdad? 21st. 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, ya en el, a partir del 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ¿verdad? Y todo va igual, 20 y solo vamos cambiando. Y luego llegamos a series, 31st, 40th, 41st, 50th, y así, ¿verdad? Vean que el 30th, le agregamos, cambia, ¿verdad? Del número 30, que se escribe con una Y, aquí cambia, se cambia la Y por I latina y le agregamos ETH, serie, ¿verdad? Lo mismo pasa con el 50, ¿verdad? Y así, and so on. Ok, here it says, her birthday is on the 29th. ¿Verdad? Lleva una feta al final, es el 9th. When we talk about centuries, Shakespeare was born in the 16th century. Sequence or order, my team came second in the league. Floors of a building, his office is on the 10th floor. 10th floor. Okay. De nuevo, ¿verdad? Lo que les decía al inicio, ¿verdad? El formato en el British, the 14th of March 2016. Pero en el American es March the 14th, 2016. En el British, 14th March 2016. In America, March 14th, 2016. Vean, 14th March 2016, también no lleva en el escrito, no puede llevar la TH, pero cuando usted lo pronuncia, sí lo tiene que decir. March 14th 2016, vean, 14th March 2016, March 14th 2016. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si es American o si es British, para no ir a cometer un mistake, un error. Okay, so what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Okay, if you see here, sorry. We have here a conversation. There's a girl and a boy. And the boy says, when is your birthday, Linda? My birthday is on May 2nd. When is your birthday, Mary? It's on January 5th. And the other one says, when is your birthday, Mike? My birthday is on June 3rd. Okay? So, that's a conversation. So now, you can add more questions like this. Podemos agregar más preguntas, ¿verdad? Como esta, por ejemplo. When is your husband's or wife's birthday?
¿Cuándo es el cumpleaños de su esposo o de su esposa? When is your son, daughter, birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de su hijo o de su hija, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? We are going to talk about our birthday. Vamos a hablar acerca de nuestro cumpleaños. Entonces, les voy a enviar ahorita las imágenes para que podamos trabajar, ¿verdad? Siguiendo un poquito el modelo de los niños, estos chicos que aparecen acá. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas sobre lo que vamos a hacer? Questions so far? No? Okay, if there's no question, let me go to the breakout room, pero primero le voy a quitar el mute. Ok, si no tenemos preguntas, vamos a hacer. Nosotros, como grupo parlamentario, les presentamos lo que es los breakout rooms. Nosotros hemos propuesto un plan que tiene una serie de medidas justamente para ampliar a las micro pequeñas. So, please join. Por favor, cuando le llegue la invitación, únanse. Porque usted comprenderá que la situación económica de muchos hogares también es muy precaria en este momento, que se agrava con la situación de emergencia, y este plan pues lo hemos propuesto. Quizás en otro momento podemos hablar un poco más de esas medidas. Please join. Tenemos en ese plan de recuperación económica que forma parte del conjunto de propuestas para apoyar a la ciudad. Hello. Hi. Hi, is everything okay? Hello. ¿Todo bien por aquí, chicos? Yes. Sí, sí. Okay, perfect. So I will let you work. Les dejo trabajar entonces. See you in a minute. Okay. 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 What's your name, please? My name is Damaris. Damaris. Otra niña. Sería mi birthday is 1 October. October 1st. Primero. Sí, no se les, ahorita le voy a mandar la lámina de los números ordinales. Gracias por recordarme eso. Ah, vaya. Gracias. Okay. Okay, see you in a minute. Gracias. Entonces, un momentito. Sí. Entonces, su cumpleaños es, me dijo. Sería mi birthday is October 1st, sí. Primero de octubre.
19. ¿Todo bien por aquí? Les acabo de mandar la imagen de los ordinal numbers para que puedan decir bien la fecha de su cumpleaños, chicos. Thanks, Miss. Okay, thank you. Una pregunta. Adelante. La envió al grupo de WhatsApp, Miss. Al grupo de WhatsApp, sí. Perfecto. Me voy a agregar ahorita porque no, como habían dicho que no era obligación agregarse, ¿verdad? Pero voy a hacerlo. Sí, porfa. Lo que pasa es que por los materiales. Perfecto. Que yo les mando cada noche para los ejercicios. Thank you. Thank you very much. Sí, de la linda. Les veo en un ratito, ¿ok? Thanks. Ok. Ordinal numbers. Hola, profe. No le escucho nada, profe. Y ya los mandó a sala. Hola, hola. Sí, ya los mandé, Antonio. No le llegó la para unirse. Hola, hola, Antonio. No. Ahora sí me escucha. La buena, Fidel. No. No logró unirse escucho, a su grupo. Pero me en, no me como que se desconectó, pero no logré. Luego se conectó nuevamente, pero no me logré unir ningún grupo. Ok, ahorita lo voy a mandar a un grupo, no se preocupe, Antonio. Déjeme ver. Vamos a ver dónde estaba usted. Aquí me aparece. Vaya, lo voy a mover a otro grupo entonces, para que pueda trabajar. Ahorita va. Vaya, gracias. Ok, you're welcome. Okay. Hola, hola, hola. Hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí, lo único que no entendimos muy bien, señor. Exactamente. Exactamente, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vaya, lo que vamos a hacer es preguntarnos cada uno cuándo es la fecha de nuestro cumpleaños, ¿sí? Ah, ya. Y decirla, y utilizando los números ordinales, ¿verdad? Yo les mandé una imagen, pero ahorita les voy a enviar otra porque se me quedaron los números del 20 en adelante. Entonces, ahí les va ahorita otra imagen, ¿verdad? Para que lo puedan trabajar. Y entonces, la pregunta básica es, when is your birthday? ¿Verdad? Ok. Entonces, pues la otra persona pregunta, ¿verdad? Responde y así, ¿verdad? Sucesivamente. De ahí podemos dar información adicional de when is your husband's birthday or your wife's birthday, cuándo es el cumpleaños de tu esposa, de tu esposo, ¿verdad? Para practicar un poco más cómo decirlo utilizando los ordinal numbers. Ok. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. See you. Okay, see you in a minute. Les veo en un ratito. Okay. Okay, bye bye. Okay. Hello, ¿todo bien por aquí? Hola, hola. Yes, teacher. Yes. Are you practicing? ¿Estamos practicando? Yes. Okay, perfect. See you in a minute. Les veo en un ratito. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Les pregunto nuevamente, ¿cómo vienes? Hello, hello, ¿todo bien por acá? Hi, teacher. Sí, teacher, una pregunta, teacher. Adelante. ¿Cuál es el que usamos nosotros? ¿El británico? Si usted gusta, puede usar el American, ¿verdad? Pero normalmente el que usamos en América Latina se parece más al británico, que va día, mes, año. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, teacher, when's your birthday? Yo le digo, my birthday is 17th of April. Y ahí, ¿verdad? Pero okay. En el American English is on April the 17th. Okay. Ajá, yo les enseñé los dos para que sepan que hay una sustancial diferencia, ¿verdad? Y que cuando trabajamos fechas debemos saber en qué formato estamos. Pero usualmente en inglés se usa el American English. Ok. Gracias. You're welcome.
You're welcome. See you in a minute. Okay. Les veo en un ratito. Voy a otro grupo rapidito. Gracias, teacher. Okay. See you. See you. Okay. Veamos. Birthday is on May. Yes. 31st. Okay. Hello, teacher. Hello, ¿todo bien por aquí? Sí. Yes, teacher. Ok, are you practicing? ¿Practicando? Yes. Sí, en eso estamos. Ok, perfect. See you in a minute in the plenary. Ok. Ok, very good. Okay. Hello, hello. Sorry, teacher, no. I have a question for you. Tell me, dígame. Para decir el cumpleaños de mi mamá es como mi compañero quizás dice, the mother's birthday, ¿así? My mother's birthday. Y lleva una apóstrofe y una S. Apóstrofe S. ¿Es un genitivo? El apóstrofe y la S es un posesivo. El cumpleaños de mi mamá. My birthday, my mother's birthday, birthday. Ok, wow, en la palabra mother le pongo un apóstrofe como una comita al revés y luego la S. Ajá. Y luego birthday. Eso okay. Significa que es el cumpleaños de mi mamá. Uh-huh. Ok. Ok. Thank you. Sí, ahora sí. Le veo un gracias. Minutito. You're welcome. Sí. Ok. Hello, hello. It's everything okay here? ¿Todo bien por acá? Aquí estamos aprendiendo. Ok, almost ready. ¿Casi listas y listos? Ahí más o menos. Ok, ahí vamos. Don't worry. Ok, see you in a minute. Gracias. In the plenary. Ok, very good. Gracias, teacher. You're welcome. Bye. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? So-so. So-so, okay. Were you able to use the ordinal numbers? ¿Pudieron usar los números ordinales para decir su cumpleaños? Yes. Okay, very good. So, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿A qué grupo le gustaría? Ajá. Just the victim. Okay, you're the victim. Okay, adelante, adelante. Okay, my birthday is February 21st. Okay, entonces pregúntale a su compañero, when is your birthday? When is your birthday? Uh-huh. ¿Quién era su compañerito? Byron. Ok, Byron, when is your birthday, Byron? Perdón, perdón, no te conocí la voz, viejito. No problem. Ok, my birthday is on December 5th. Ok, the 5th. Ok, very good, thank you. Who was your, ¿había alguien más in your team? There was someone else? ¿O solo estaban ustedes dos? Only. Ok, very good, thank you. Ok, who wants to continue? ¿Qué grupo quiere continuar? Hello, vamos a ver. Adelante. Hi, teacher. Adelante. Hi, teacher. Alejandra, ¿verdad? O al, no, perdón. Sí, Alejandra Torres. Hola. Hola. Hola, Alejandra. Ok. When is your birthday, Sofía? My birthday is in... Attention, please. Okay. May 9th. Oh, wow. It's about to be. So we will sing happy birthday to you. Okay. Okay. May 9th. Very good. Now you ask. Ahora usted pregunte, Sophie. When is your brother? Birthday. Birthday. Mm-hmm. When is your birthday?
Damaris? My birthday is July 1st. Ok, very good. And who else? ¿Había alguien más con ustedes, chicas? No. No, only you. Ok, thank you. Only three. Only three people. Y Alejandra dijo cuándo cumplía años. No. Ah, entonces okay. Preguntémosle a Alejandra. When is your birthday, Alejandra? My birthday is on March 29th. 29th, ok, very good, thank you. Por ahí vi a Alejandro que estaba antes de Alejandra. Así que, Alejandro, time is yours. Sí, con Rocío y Lilibet. Ok, entonces, go ahead, adelante. When is your birthday, Rocío? My birthday is first, September. Okay. Okay. When is your birthday, Lily? My birthday is January 4th. Okay. Who else? ¿Quién más quedó en el grupo? ¿A quién no le han preguntado? El Lilibet le tiene que preguntar a Alejandro. Okay. What is your birthday, Alejandro? When is your birthday? When is your birthday? My birthday is on September 8th. Okay, the 8th. Very good. Jocelyn, creo que con el grupo de Jocelyn vamos a cerrar por el tiempo. Así que adelante, Jocelyn. Con la otra. Hi, Jocelyn Osorio, creo que usted había levantado la mano. Yes, teacher. Okay. I am the group with Carla. Okay, Carla and Jocelyn Osorio. Adelante. Okay, Carla, when is your birthday? My birthday is on June 21st. Okay. Now, where is your birthday, Jocelyn? My birthday is on April 7th. The 7th. Very good. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Solo un par de cositas. Me gustaría, se va a oír un poco raro, pero me gustaría que todos repitamos birthday. Birthday. Es como una R así, birthday, y después va como una Z, birthday. Les dejo de tarea, pongan en el Google birthday y luego le ponen pronunciation, se escribe birthday, pronunciation. Y entonces ahí lo escuchan, ¿verdad? Hay un parlantito. Ustedes le dan clic en el parlantito y ahí escuchan N número de veces cómo se pronuncia y quiero que ustedes lo repitan y lo repitan hasta que lo pronunciemos muy bien. De igual manera, en el video, ¿verdad? En el video que está en la plataforma, la intención es esa, que ustedes puedan escuchar el video N número de veces y que de igual manera repitan, ¿verdad? Hasta que les salga muy bien. También la otra es que cuando solo decimos el mes y el día, decimos on. Cuando decimos mes y día, decimos on May 2nd, por ejemplo. On January the 5th. June the 3rd, ahí está. Pero cuando solo decimos el mes, más adelante vamos a aprender eso en las prepositions. Decimos, por ejemplo, si yo no digo el día, sino que solo digo el mes, yo digo my birthday is in April. Mi cumpleaños es en abril, pero no he dicho la fecha exacta, ni qué día. Cuando yo ya digo el día también, entonces uso, en lugar de in, utilizo on, como está en los ejemplos acá. On May 2nd, on January 5th, ¿verdad? On June 3rd, ahí lleva un on. Ok, veamos, por efectos de tiempo ya no vamos a poder hacer el otro ejercicio, pero básicamente es el que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Aquí había una conversación que decía, hi Alan, happy birthday, thank you Bill. So, how old are you, Alan? I'm 12. Ese how old are you es cuántos años tienes. I'm 12. No se dice I have, no, se dice I'm.
I'm 12. Tengo 12. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? I'm 13. Tengo 13. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is in August. Vean, aquí está el ejemplo que les estaba diciendo. Cuando solo menciono el mes, yo digo in, pero no estoy dando una fecha exacta. Cuando yo doy una fecha exacta, utilizo on, ¿verdad? Well, do you want to come to my birthday party? Oh, yes. When is it? At 3 this afternoon. Okay, great. See you. Okay, we are going to stop this. Vamos a concluir hasta acá. We are going to conclude the class here. It has been a pleasure to have you in class today, and I hope to have you here tomorrow. Okay? Do you have questions? ¿Preguntas? No. Okay, oh, very good. I hope to see you tomorrow, okay? And be safe and good night. Good night. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Sweet dreams.